La mañana vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Osmar Navarro se encuentra en la gobernación porque se ha suspendido el desfile escolar y de TEAS. Osmar, adelante. Gracias, buenos días. Información importante desde la gobernación de Cochabamba. Vamos a hablar con el gobernador Humberto Sánchez sobre las últimas determinaciones. Vamos a acercarnos. Gobernador, si nos permite, ¿cómo está? Buen día. Por favor, estamos en directo para TV. Una determinación importante, precautelando la salud de los estudiantes y como autoridad han decidido suspender los desfiles. Así es. Bueno, esta mañana tempranito nos hemos reunido con el director departamental de Educación, con nuestra directora del Servicio Departamental de Salud, bajo la recomendación del Ministerio de Salud que nos recomienda que no debemos exponer a los niños, personas mayores, personas embarazadas, personas con discapacidad textualmente en la participación de actividades culturales, deportivas y cívicas. Bajo esa recomendación y haciendo un análisis, recabando la información del Servicio Departamental de Salud, la contaminación ambiental a través de la presencia de la humareda está muy malo y no podemos ser irresponsables de poder convocar al desfile cívico a los estudiantes. Pedimos mil disculpas a la población, especialmente a los de padres de familia, que se han preparado pues, seguramente para manifestar su sentimiento cívico. Lo hemos sentido y siempre lo hemos apreciado, lo hemos reconocido el trabajo que realizan, pero en esta ocasión queremos pedir la comprensión para precautelar la salud de los estudiantes y también de las personas mayores y de personas embarazadas, especialmente las personas con discapacidad que algunos sufren también algún problema pulmonar. ¿En todo el departamento, gobernador? Especialmente en la región metropolitana. Lo recomendable es donde hay la más presencia de humareda dentro de la región metropolitana, en Valle Alto, especialmente el cono sur, la región del trópico de Cochabamba. Entonces, que tienen que tomar estas previsiones y las recomendaciones del Ministerio de Salud a fin de no afectar en su salud a los estudiantes. ¿Qué pasa con nuestras actividades por la efeméride? Bueno, el día sábado, de acuerdo al programa de festejos del 14 de septiembre, vamos a desarrollar con las medidas de seguridad que recomienda el Servicio Departamental de Salud, ¿no? Con los barbijos correspondientes, vamos a tener la ofrenda floral, la isa de los símbolos patrios, vamos a tener también la ceremonia interreligiosa y todo conforme estaba en la agenda. Eso ya no podemos, pero con las recomendaciones necesarias que no se expongan muchos aquellos sectores vulnerables en tema de salud, que es importante cuidar nuestra salud y así también manifestar nuestro sentimiento cívico, lo entendemos. Por eso el día sábado va a ser con normalidad todos los desfiles, pero con las recomendaciones necesarias. Muchas gracias, gobernador, por su tiempo. Bueno, palabras de la primera autoridad dando cuenta acerca de esta determinación que se ha asumido para suspender los desfiles escolares, principalmente en la región metropolitana y también el desfile nocturno. Con esta información retornamos hasta Estudio Central. Gracias por la información, Osmar. Estas son las palabras del gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, respecto a la suspensión del desfile cívico escolar y así también el desfile de TEAS que se iba a realizar por el mes aniversario de Cochabamba. Continuamos con más de la primera.